Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en este su canal de 084. este vez les traigo un análisis del episodio 10 de esta sexta temporada, así que sin más, comencemos. Episodio 10 fue un episodio muy revelador, ya que muchas incógnitas y dudas surgidas a lo largo de esta temporada se aclararon: como el quién es Sarch, cuál es su origen y su propósito, y quién es Pachacutic. En uno de mis videos formulé que era posible que Sarch fuera Pachacutic, también formulé que Sarch podría ser Corson, pero la verdad es que Sarch, en cierta manera, es Amos. Y como se aclaró en este episodio, el tercer monolito tiene la capacidad de crear componentes físicos, vivos o no vivos. También se aclaró en este episodio que Pachakutik y Aisel son seres mitológicos que están destinados a estar juntos y que reinan un mundo donde todos los seres son incorpóreos. Pero tras la destrucción de los tres monolitos llegaron dos cuerpos que fueron utilizados por Pachakutik y Aisel. El cuerpo utilizado por Pachakutik no solo tiene la forma de Coulson, sino de cierta forma también su conciencia y sus recuerdos. Es decir, todo este tiempo Sarge ha tenido una lucha en su subconsciente. Por una parte, lo poco que hay de Coulson en él quiere detener a Isel, pero su otra parte quiere unirse a ella. Todo este tiempo hemos visto una lucha de conciencias, por eso Sarge mencionaba que había vivido más de 100 años. Es decir, en esta parte Pachacutica hablaba, pero por otra parte, la poca conciencia de Coulson que hay en él intenta salvar vidas y detener a Isel. Es por eso que formó su tripulación. Pero como siempre ha estado presente, esta pequeña parte oscura de su subconsciente que es Pachacutic no era completamente bueno y tenía esos métodos tan cuestionables y frívolos que siempre le reprochó S.H.I.E.L.D. Es por eso que Aizel tomó la decisión de asesinar a Sarge para así poder terminar con esta lucha interna de subconscientes que siempre ha tenido Sarge en su interior y así poder despertar por completo este lado oscuro que es Pachacutic. Y así, con la energía de los tres monólitos, gobernar y destruir todo a su paso a través del espacio y del tiempo. Y no solo eso, también así poder traer a la población de su planeta a e invadir así cualquier lugar. Pero lo más llamativo de este episodio fue lo que le mencionó Aisel a Sarge: el único ser que es capaz de destruirme eres tú, refiriéndose a Pachacutic. Es decir, Aisel sin Pachacutic, ¿no podría completar su misión? Y es que, considerando que Pachakutik, por lo que ella mencionó, es más fuerte que Aisel, es posible que él sea una pieza fundamental para completar su plan. Es decir, sin él, ella no puede llevar a cabo y completar su plan. Así que, quizá, la clave para derrotar a Aisel es despertar de alguna forma la conciencia de Colson que hay en Sarge. Haciendo que recuerde quién es él y a la gente que ama, es decir, que recuerde su vida pasada, para que así, una vez que la conciencia de Coulson haya dominado a la conciencia de Pachacutic, pueda así detener a Aisel. Así que probablemente en los siguientes episodios veamos a nuestros agentes tratando de que Sars recuerde que él es Coulson. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para más videos. Hasta la próxima.